Bombay y vamos a hacer la review de la Megamo Track 2019. A mí me gusta mucho. Miguel, de Bombay, el dueño de la tienda, nos la va a explicar a fondo y vamos a echarle un vistazo. ¿Vamos para adentro? ¿Vamos para adentro? ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, aquí hay que nos enseñe la Track. Vale. Y a ver lo que pasa tu mala. Ahí, vamos con lo que quieras. Me cago en la hostia. Mira, una ella. Cosa, así lo grabamos más, ¿eh? A mí me busca un taburete a vuestra altura. Sí, lo hemos buscado, pero no lo hemos encontrado. Pues nada, estamos con Miguel, que nos va a comentar cómo es la bicicleta, cómo va a montar y la review de ahora. Pues vale, la bicicleta es una bicicleta doble de carbono, modelo 2019. El cuadro es un cuadro de fibra de carbono completamente, con violeta de carbono, basculante de carbono y triángulo delantero de carbono. Está compuesto por carbono Toray 700, mientras que los dos modelos de gama más alta son Toray 800, son algo más ligeros, ¿vale? Lo está dejando con la review nuestra que hemos hecho como una mierda ya. Con lo que has dicho ya, Ya es que ha metido más técnica que nosotros en el 5 minutos entero de la Orbea, la Virgen. La vaina trasera de carbono y el basculante también es de carbono, tanto la violeta como el resto de componentes. Luego, obviamente no lleva rodamiento en la parte trasera, como la mayoría de bicis de gama alta hoy en día, pues así se evita bastante ruido y demás. El montaje es un montaje en GX completo. Las ruedas son unas Crossman, unas Mavic Crossman, freno XT. Y luego el resto de los componentes sí que son algo más económicos, tanto manillar como potencia son Megamo, manillar, potencia Megamo y pija también, mientras que en otros modelos son algo más caros, pero también estamos hablando de una bicicleta de 3.599 euros de PVP. Un precio de venta al público bastante asequible. Yo estoy a punto de cambiar, y que me tiene casi convencido, ¿eh? Es un bicicletón, además los colores me gustan y está muy chulo. Estoy dando la vuelta, pero me tiene casi convencido. Luego, las suspensiones son Fox, tanto adelante como atrás, son Fox Performance ST. Lleva doble bloqueo de suspensiones, también lleva tanto el bloqueo delantero como el bloqueo trasero en el mismo mando. ¿Lleva dos posiciones? No, lleva una posición solo. O sea, lleva bloqueo y desbloqueo. Bueno, los Fox 2019 son prácticamente todas. ¿Y el sillín? El sillín es un sillín, un 6 de Italia XLR. No es el tope de gama con raíles de titanio, pero es un sillín de gama muy alta ya. Es un sillín bastante chulo, bastante llamativo. Puño de silicona, vamos, cargada de sillín bastante bien. Cubierta lleva la Icon X-Wall de triple compuesto Max Terra, que son las tope de gama del modelo Icon, claro. Los pulsadores van entero en GX, ¿no? Sí, entero en GX. Mando GX, cambio GX, cadena GX y cassette GX, que son muy importantes porque lleva un 10.50 la transmisión en vez de llevar un 11.50 como otras bicicletas, que son lo que más se llevan en día, como Sun Race y NX. Yo creo que una bicicleta que llega a precio muy buena, es una marca que se está viendo camino y tiene una calidad impresionante y no sé si se puede añadir algo más. La bicicleta también tiene GearBox adelante y atrás, que es hoy en día muy importante, ¿vale? Es muy importante, vamos, porque es prácticamente el futuro ya de la bicicleta, los GearBox. El cierre trasero es muy innovador porque no necesita ni llave. Pero tiene su palanca oculta, de manera que si te caes no la romperías, como en otro tipo de cierre. Luego también podemos decir que la suspensión trasera viene estéticamente ya posicionada de manera vertical, como la mayoría de marcas de gama alta, y eso en teoría debe de hacer que la bicicleta vaya algo más suave que la posición horizontal, pero bueno, eso ya es cuestión más personal que otra cosa. Pero bueno, trabaja muy bien, esta suspensión de manera vertical trabaja muy bien, y luego lo más importante es que el tema del bloqueo va oculto, que sale directamente, va invertido el amortiguador y el cable sale directamente del cuadro y prácticamente no se ve. No se ve y está mucho mejor aislado del barro y de elementos externos, claro. La verdad que la bici estéticamente es muy bonita y ya veréis también cómo el cableado interno está muy bien llevado a su sitio y sale justo los cables lo justo. También lo limpio que se ve el cuadro porque lleva el cableado interno que sale justo en los sitios donde hace falta. Hay muy poco cable y eso hace que se vea la línea más bonita y encima la suciedad afecta menos a los cables y hace que funcione. Si estáis interesados en la bicicleta o en alguna otra, la tienda de Bombay de Bailé, por teléfono, les manda cualquier cosa a toda España y aquí tenéis el teléfono. Dejamos el teléfono por aquí abajo en los comentarios. Podéis preguntarnos nosotros, dejamos el teléfono, nos ponemos contacto con él y... Es súper profesional, compra garantizada. ¿Y qué marca tiene? Marca ahora mismo, en principio, solo Megamo. En principio, este año solo Megamo, porque todavía tenemos varias cosas en mente, pero es pronto para decirlo. Sí, pero que habrá seguramente sorpresas. Es posible que haya sorpresas, pero aún se está reservando pasar a la seguridad. Aún no se puede decir con seguridad, porque no estén las cosas
los tratos cerrados. En cuanto lo sepamos, mete otra marca nueva, lo decimos en el canal. Así que... Pues ya sabéis, para cualquier cosa, Bombay. Hasta luego.